Hola, buenos días. Mi nombre es Marian Rincón, soy adjunta de nefrología de este hospital, responsable de la consulta de enfermedad renal crónica. Y a continuación voy a presentar la sesión para el aula de pacientes de enfermedad renal crónica, nuevos conocimientos y tratamientos actuales. Para comenzar, pues me gustaría recalcar qué son nuestros riñones y qué importancia tienen para nuestro organismo. Como la mayoría que está acá está interesado en este tema, pues sabrá que los riñones se encuentran a nivel retroperitoneal, a ambos lados de la columna vertebral, a nivel lumbar, y a ambos lados también de la aorta abdominal. Ellos están formados por lo que sería la glándula suprarrenal, y luego, pues su función básicamente es lo que es eliminar todos los productos tóxicos que se producen en nuestro organismo, secundario a procesos tan simples como comer o como respirar, y además también pues, se encargan de equilibrar y mantener un equilibrio dentro de nuestro organismo y regular también la presión arterial y bueno, múltiples funciones que más adelante les voy a explicar. La sangre llega a través de lo que serían las arterias renales, entra a todo el riñón y por medio de sistemas tubulares se realiza la función de desintoxicación o limpieza y la sangre ya limpia sale del riñón a través de la vena renal para ser distribuida al resto del organismo. En ese proceso se forma lo que es la orina, la cual va a ser eliminada por el riñón a través de lo que sería el uréter, sería el conducto por donde sale para llegar a la vejiga y luego ser expulsada a través de la uretra y de esa manera pues, mantener, como dije, nuestro organismo equilibrado. Para llevar a cabo esta función, cada riñón está formado y organizado en un millón de estructuras que son llamadas nefronas. Y estas nefronas, a su vez, están formadas por lo que sería el glomérulo y por lo que sería el túbulo. Esto es algo que se ve ya a nivel microscópico, que no se puede ver desde de forma externa, sino a nivel microscópico cuando hacemos el estudio a través de lo que sería una biopsia renal, ¿no? Entonces, el glomérulo sería el elemento filtrante, el elemento que va a actuar como filtro, que va a extraer de la sangre el 20% del plasma, y el túbulo sería el elemento que contribuye a lo que es el procesado. Va a añadir lo que el glomérulo no haya podido filtrar, o sea, lo va a captar y lo va a iluminar, va a recuperar lo que el glomérulo haya filtrado, pero que no quiera perder, y además, finalmente, va a ajustar las cantidades finales de agua, de sodio, de potasio, de calcio y de magnesio, que sea, intentando regularlo con lo que se ha ingerido para mantener el balance. De esta manera, a través de lo que sería el glomérulo y el túbulo, que constituyen, como hemos dicho, las nefronas y de las cuales tenemos aproximadamente un millón de ellas, pues los riñones se encargan de realizar todas estas funciones que pueden ver acá. Filtra la sangre para desintoxicar y eliminar los desechos, regula la presión arterial a través de un sistema bastante complejo hormonal que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a regular también el equilibrio ácido-base, el riñón es capaz de producir bicarbonato para mantener alcalinizada la sangre y que todas las funciones enzimáticas se puedan llevar a cabo, y además también es capaz de eliminar hidrogeniones, eliminar potasio y eliminar una serie de iones que tenemos que tener bastante controlados dentro de nuestro organismo para que se puedan llevar a cabo funciones tan importantes como la función cardíaca. Regula además también la osmolaridad de la sangre y la cantidad de sangre de la que disponemos. Regula también la producción de hemoglobina, que a eso se le llama eritropoyesis, y de esa manera nos permite pues, no tener anemia y encontrarnos también en una situación óptima y fuertes. Va también a regular la secreción de vitamina D, que es bastante importante para todo lo que sería la salud cardiovascular y la salud también de nuestro sistema óseo. Y, bueno, entre otras funciones. Como había explicado, ¿no? La cantidad de filtrado glomerular que se forma en cada unidad glomerular es llamada lo que sería la tasa de filtración y varía en cada persona y varía también entre hombres y mujeres. En hombres suele ser aproximadamente 125 mililitros por minuto y en mujeres aproximadamente 105 mililitros por minuto. Y como les había comentado, pues la sangre llega por las arterias, llega pues llena de todos los tóxicos que se producen, entra al riñón, se purifica a través de todo el sistema tubular y glomerular y luego sale por la vena, pasa por lo que serían los uréteres y sale finalmente a través de la uretra, eliminando todos esos tóxicos. Ahora, ¿qué importancia tiene la enfermedad renal crónica? ¿Qué importancia tiene hablar de este tema? Bueno, tiene importancia porque es una epidemia silenciosa, tiene un impacto muy importante en lo que es la salud pública y además es muy desconocida, a pesar de que está incrementando su prevalencia, sigue siendo muy desconocida.
A nivel mundial se estima que el número de personas que reciben un trasplante renal sustitutivo, ya sea un tratamiento renal sustitutivo, perdón, ya sea por medio de las terapias de diálisis o de un trasplante renal, son aproximadamente 750 personas por millón de población. Y además la enfermedad renal crónica va a aumentar el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, conllevando, además de que este deterioro de la enfermedad renal también pues aumenta lo que sería la necesidad de terapias renales como la diálisis o el trasplante renal. En España se ha visto que la prevalencia se sitúa en torno al 15% y además que esta prevalencia va aumentando a medida que pasan los años y que también está aumentando en sujetos menores de 44 años y sujetos mayores de 65 años. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos lo que sería la enfermedad renal crónica o a qué llamamos enfermedad renal crónica? Tendríamos enfermedad renal crónica cuando tenemos una alteración de la estructura o de la función renal durante un periodo siempre superior a 3 meses. Cuando está por debajo de 3 meses no podemos hablar todavía de que ese daño está establecido, sino que hablamos de un fracaso renal agudo que tiene muchas probabilidades de recuperarse, pero una vez que se pasa esta barrera de los 3 meses ya hay cronicidad, ya hay fibrosis y hay un daño que probablemente es irreversible. Tiene consecuencias muy importantes para la salud independientemente de la causa y puede ser una alteración de la estructura o de la función renal. De la estructura, porque hay pacientes que tienen poliquistosis renal, por ejemplo, y que inicialmente no tienen todavía afectada la función, pero a medida que esos quistes van creciendo de tamaño, van afectando la función renal y ya van teniendo también alteraciones a nivel del filtrado. Entonces tenemos a nivel de lo que sería la función del riñón diferentes marcadores como el filtrado glomerular y marcadores de lesión como es la presencia de albuminuria o de proteinuria, ¿vale? Tenemos otros pacientes también que no tienen todavía alteraciones ni del filtrado ni de la proteinuria o de la albuminuria, pero tienen unas alteraciones histológicas en la biopsia renal, que se han realizado biopsia renal, por ejemplo, por la presencia de hematuria. Pues ya cuando hay una alteración histológica en la biopsia renal compatible con enfermedad renal, tenemos el diagnóstico también. Alteraciones del sedimento urinario, como había dicho ya la hematuria y la microalbuminuria o la albuminuria, son principales marcadores de daño renal y que hay que estudiar. Alteraciones estructurales también detectadas por medios de imagen, como he dicho ya, por ejemplo, la poliquistosis, un riñón en herradura o un paciente con una hipoplasia renal que tenga afectación ya de esa funcionalidad o de ese filtrado glomerular. Trastornos hidroelectrolíticos o de tipo de origen tubular, como aquellos pacientes que tienen tubulopatías, que son pocos pero que sí que los hay, que ya conllevan también enfermedad renal crónica, y un paciente que tenga un trasplante, por supuesto, pues va a tener ya una enfermedad renal crónica. Nosotros utilizamos mucho esta clasificación de la CADIGO, que nos habla y nos valora pues, el riesgo de mayor mortalidad o de progresión y evento cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. En esta clasificación se relaciona el grado de filtrado y el grado de proteinuria que tiene el paciente. De manera que por encima de 90 tendríamos un G1, o sea, pacientes que tienen filtrados glomerulares en torno a 90 o por encima de 90, estarían en el estadio 1 de enfermedad renal crónica. Pero ese mismo paciente con estadio 1 de enfermedad renal crónica, pero que tiene ya una proteinuria mayor a 30 miligramos milimoles o una proteinuria de grado 3, ¿vale? Ya es un paciente que tiene un riesgo moderadamente aumentado de enfermedad renal crónica. Entonces, de esta manera podemos ver cómo no solamente el filtrado nos determina la gravedad de la enfermedad, sino que también la presencia de proteinuria, y es algo que hacemos mucho énfasis en la consulta, pues nos habla de gravedad, mortalidad y riesgo cardiovascular incrementado. Pacientes que tienen por encima de 300 miligramos al día de proteinuria en orina de 24 horas o en muestra aislada, pues son esos pacientes que tienen mayor riesgo de progresión y mayor riesgo cardiovascular. ¿Vale? Entonces, por eso es importante esta clasificación y es una clasificación que utilizamos a diario en la consulta. En cuanto a cuáles son las causas de enfermedad renal crónica, pues según el registro de la ONET y de la Sociedad Española de Nefrología, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y por diferencia va a ser la enfermedad renal diabética, la nefropatía diabética, la diabetes. En segundo lugar tendríamos la enfermedad vascular aterosclerótica o la nefroangiosclerosis, que es producida por la hipertensión arterial. Y luego tendríamos enfermedades como la nefropatía isquémica, las enfermedades glomerulares primarias o secundarias, las nefropatías congénitas hereditarias, nefropatías intersticiales y, por supuesto, la obesidad. ¿Vale? Son las causas fundamentales y principales de la enfermedad renal crónica. ¿Qué síntomas nos puede dar la enfermedad? Porque muchos pacientes llegan a la consulta y se sorprenden porque tienen una analítica con un filtrado glomerular bastante disminuido,
con una pérdida de proteínas moderada a nivel de la orina y no tienen ningún síntoma. Y esto es porque la enfermedad renal crónica es asintomática en estadios iniciales. El paciente no siente absolutamente nada. Cuando la función renal está mínimamente afectada y tenemos un filtrado en torno al 70, 80, pues la adaptación del riñón es completa y los pacientes no van a presentar síntomas. Pueden haber síntomas muy, muy leves o que pueden pasar desapercibidos, como son la poliuria y la nicturia, que ya empieza a aparecer cuando la destrucción de estas nefronas que hablábamos inicialmente va progresando y va a disminuir la capacidad del riñón de concentrar la orina y va a aumentar la diuresis, o sea, la capacidad de producir orina, aunque esa orina no es concentrada, para poder eliminar la carga de solutos que tiene propia de los procesos internos de nuestro cuerpo y de la alimentación, ¿no? A medida que va cayendo el filtrado y que vamos perdiendo función y que vamos perdiendo unidades funcionales que tengan esa capacidad de compensar, sobre todo cuando el filtrado cae por debajo de 30, es cuando empiezan a aparecer síntomas. Síntomas que van a conformar una entidad que nosotros llamamos síndrome urémico, que está caracterizado por pérdida del apetito, náuseas, cansancio, debilidad, falta de concentración, además empieza a haber también retención de sal, empiezan a hincharse las piernas, empieza a haber también un poco de dificultad respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen también acompañado a la enfermedad renal crónica, afectación cardíaca, como insuficiencia cardíaca. Puede haber también parestesia, es decir, como hormigueo en las piernas, insomnio también, y disminución del volumen de orina, o sea que ya no orina lo mismo que orinaba antes y por lo tanto también se va acumulando ese líquido y va apareciendo lo que es pues, las piernas hinchadas, va apareciendo lo que es la sensación de esa falta de aire, etc. Cuando la enfermedad renal crónica evoluciona, lo va haciendo normalmente lentamente y hay pacientes que incluso pueden llegar a ser asintomáticos hasta estadios finales, incluso cuando el filtrado está en torno a 10. En cambio, cuando la evolución es súbita o es rápida, que eso depende de cada paciente y depende también de las enfermedades acompañantes, pues en ese caso sí que el riñón, ya cuando está en torno a 30, 20, pues incluso pueden haber síntomas ya como esa sensación de falta de aire que cada vez se hace mayor y que ya incluso el paciente tiene que dormir sentado para tolerarla, ¿vale? Ahora, ¿qué factores de riesgo de inicio y de progresión conocemos para la enfermedad renal crónica y en cuáles podemos actuar, en cuáles podemos hacer algo para intentar frenar esa progresión incluso pues, revertirla si es posible? Pues hay diferentes factores que pueden modular este daño renal y hay condiciones que son no modificables y condiciones que sí son modificables y que podemos actuar. Las no modificables son la edad, ya que a medida que envejecemos vamos perdiendo función renal y ese es un evento natural en todos. A partir de los 40 años se va perdiendo 1 mililitro por minuto de este filtrado glomerular y es algo normal, es envejecimiento renal. Así que allí no podemos hacer nada. El género, en la raza masculina y en la raza negra puede haber pues, mayor predisposición a tener enfermedad renal crónica y el bajo peso al nacer porque condiciona un menor número de nefronas o unidades funcionantes renales y esto puede hacer que a la larga pues, se desarrolle también enfermedad renal crónica. Y sí que hay enfermedades en las cuales podemos actuar, que son enfermedades que tienen mucho que ver con nuestros hábitos de vida, como son la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que son las principales causas de enfermedad renal crónica. La principal causa de hipertensión y de diabetes, a su vez, como he dicho, pues son los hábitos de vida. Es decir, es la dieta inadecuada, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la ingesta excesiva de sal, la alimentación con altos contenidos de grasas, el tabaquismo también, ¿vale? La presencia de hiperuricemia. La hiperuricemia en la enfermedad renal crónica se trata porque conlleva una progresión de la enfermedad renal crónica. Y, bueno, básicamente estos son los factores en los cuales podemos actuar para disminuir la progresión y también para disminuir el riesgo de tener ya de por sí enfermedad renal crónica. Existen diferentes estudios que demuestran que si sumamos factores de riesgo, pues va a haber mayor predisposición a tener enfermedad renal crónica, aquel paciente que no tiene factores de riesgo o aquel paciente que tiene un solo factor de riesgo. Entonces, a medida que vamos sumando factores de riesgo, por ejemplo, aquel paciente que es hipertenso, pero que también es diabético, pero que también tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, pero que también tiene el aumento del perímetro abdominal porque tiene obesidad, pues ese paciente va a tener mayor probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Aquí es donde se puede ver que a medida que sumamos esos factores, pues tenemos mayor tasa de enfermedad renal crónica. Y eso se ha visto en todos los estudios que se han realizado.
También hay estudios que relacionan, y eso está cada vez más claro, lo que sería la obesidad y la enfermedad renal crónica. De hecho, hay una entidad que ya es una glomerulonefritis asociada a la obesidad, ¿vale? Porque la obesidad produce hiperfiltración y produce daño renal. Por lo tanto, se ha visto que estas personas que son obesas tienen hasta un 83% más posibilidad de tener enfermedad renal crónica. Además, la obesidad favorece la presencia de hipertensión y favorece la presencia de diabetes, dos enfermedades que van a producir afectación vascular y que va a someter al riñón también a un sobreesfuerzo. Por eso es muy importante, y ustedes verán en la consulta, los que me conocen saben la importancia que le doy al sobrepeso y la obesidad, y es muy importante lo que es llevar pues, una vida equilibrada, con una dieta adecuada y con ejercicio físico habitual. Acá vamos a hacer más énfasis en cómo podemos hacer para retrasar la enfermedad renal crónica, y una de las cosas es lo que les decía al principio, es una enfermedad que todavía está bastante desconocida y que tenemos que hacer énfasis en lo que sería la identificación precoz, el cribado precoz. Actualmente el cribado de la enfermedad renal crónica se recomienda en personas de riesgo y se hace mediante la evaluación del filtrado glomerular y la presencia de albuminuria, es decir, un análisis de orina, al menos una vez al año. ¿En qué pacientes está recomendado hacer esta evaluación precoz de enfermedad renal crónica? En aquel paciente hipertenso, diabético, con enfermedad cardiovascular establecida, mayor de 60 años, paciente obeso, paciente con diabetes tipo 1, aquel paciente que tiene un familiar de primer grado con enfermedad renal crónica o con enfermedades renales hereditarias, aquellos pacientes que tienen enfermedades obstructivas del tracto urinario como la hiperplasia prostática benigna o pacientes con litiasis renales de repetición, los pacientes obviamente que estén en tratamiento con fármacos nefrotóxicos, inmunosupresores, antirretrovirales, o sea, pacientes que tienen VIH diagnosticado y que llevan este tipo de tratamiento, y aquellos pacientes que toman AINES de repetición. Pacientes que estén sujetos a enfermedad cardiovascular como fumadores, afectación del perfil lipídico o síndrome metabólico, que es la suma de todo esto, de hipertensión, de diabetes, de alteración de los niveles de glucosa, porque pues son las principales causas de enfermedad renal crónica. Pacientes que también tienen otras enfermedades autoinmunes o que tienen también otras enfermedades como neoplasias, y pacientes con antecedentes de lesión renal aguda, que por cualquier motivo durante un ingreso han tenido afectación de la función renal, pues tienen que hacerse un cribado anual para ver si tienen pues, indicios de daño renal crónico. ¿Qué medidas generales podemos hacer para evitar tener enfermedad renal crónica? Lo que les he dicho, evitar hábitos tóxicos, por ejemplo, el hecho de fumar o de otras drogas como la cocaína, producen vasoconstricción, es decir, cierran la arteria renal, que es la que nutre el riñón de sangre, y eso pues hipoperfunde a nuestro riñón, haciendo que sufra y que haya un daño renal allí. Entonces, eso obviamente está totalmente contraindicado y desaconsejado en cualquier persona. ¿Qué se considera una ingesta de alcohol moderable y que puede ser tolerable? Pues 300 cc de cerveza, 150 cc de vino, y yo diría que no todos los días, que dos veces por semana, tres veces como mucho. Ejercicio físico moderado, 30 a 60 minutos de actividad física de 4 a 7 días por semana es fundamental, tanto para mantener la masa ósea, la masa muscular, disminuir todo lo que sería, aumentar, mejor dicho, lo que sería la quema de calorías y de esa manera pues mantener en balance con el consumo que hacemos. Y un manejo nutricional general, una dieta balanceada, mediterránea de ser posible, sin llegar a los extremos de otras dietas que actualmente todavía no tienen evidencia como tal en la enfermedad renal. Alimentos ricos en fibra, evitar grasas saturadas e individualizar además también en función de si el paciente tiene otros factores de riesgo como por ejemplo hipertensión. O un paciente que es obeso pues requiere ya dietas más específicas, hipocalóricas y demás. Además, muy importante la hidratación, asegurarse una ingesta adecuada de líquidos. Muchas veces por el trabajo o por ocupaciones no le damos importancia a la toma de líquidos y es muy importante ingerir por lo menos 2 litros de agua al día en personas que no tienen enfermedad renal crónica y muy especialmente en pacientes añosos que olvidan de beber agua y que en épocas de verano se pueden deshidratar, entonces es muy importante. En una persona con enfermedad renal crónica ya el ajuste de líquidos es individualizado en función de las otras patologías que tenga y de la cantidad de orina que produce, así que eso lo individualizaremos en la consulta. Y bueno, ¿por qué es tan importante todo esto? Bueno, como hemos dicho, para evitar el sobrepeso porque va a prevenir la hiperfiltración glomerular y el desarrollo de proteinuria. Y además porque ya en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen opción a trasplantarse, pues la obesidad es una contraindicación
y es un criterio incluso de exclusión para la lista de espera de trasplante renal. Así que es fundamental en un paciente con enfermedad renal crónica, ya no solamente, obviamente, por la progresión que va a haber y por la afectación a otros órganos como el corazón, pues sino ya porque queda excluido de lista de espera de trasplante renal. Entonces, es fundamental. Ingesta de sodio o ingesta de sal. Normalmente se recomienda una ingesta de sodio menor a 2 gramos al día, que eso equivale a menos de 5 gramos de sal al día. Hay que tener en cuenta que un gramo de sal contiene aproximadamente 400 miligramos de sodio. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite prevenir la retención hidrosalina. Y esto es muy importante para contribuir a lo que sería el control de la presión arterial e incluso también para controlar lo que sería la pérdida de proteínas por la orina, que es lo más tóxico que hay para el riñón. Además, va a facilitar que los fármacos que utilizamos para proteger el riñón pues puedan ejercer su efecto de forma adecuada, ¿vale? Ahora, muy bien, me dirán, ¿cómo hago para saber cuántos gramos de sal estoy consumiendo? ¿Cómo hago para llevar ese control de forma más estricta, sobre todo en el paciente renal? Pues es muy importante que aprendan a leer lo que es la tabla nutricional. La tabla nutricional es la información nutricional que tienen todos los alimentos que compramos en el supermercado, ¿vale? Y que en la parte posterior de ellos nos debe decir qué cantidad de sodio, de grasas, de calorías, de proteínas, de fibra, etcétera, contiene cada uno de esos alimentos. Entonces, normalmente en esa tabla nutricional está descrito el tamaño de la porción que tiene ese alimento que hemos comprado y luego nos dice qué cantidad va a tener por cada porción que hemos comprado, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo donde habla por cada 100 mililitros y por ración cuánto vamos a tener, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo por cada ración de ese producto tenemos 1.9 gramos de sal. Ya eso es demasiado, porque si estamos diciendo que la ingesta de sodio debe ser menor a 5 gramos al día o de sal debe ser menos de 5 gramos al día, pues ya en este producto nos estamos consumiendo ya 2 gramos de sodio, 2 gramos de sal, perdón, que es cloruro sódico. Entonces es importante que vean si es sal o si es cloruro sódico, porque de acuerdo a lo que estés leyendo, pues tendrás que reducir aún más esa ingesta. Entonces cada producto va a tener determinada su cantidad de cloruro sódico y de sal, y de esa manera se pueden guiar, pero lo más importante es simplemente comer natural, evitar los procesados, evitar los embutidos, evitar lo que viene en un paquete, porque eso ya de por regla va a tener una cantidad de sodio y de cloruro sódico excesiva que tu cuerpo no va a tolerar, y menos en un paciente renal. Entonces lo mejor es comer lo más natural posible, evitando procesados, embutidos, enlatados, y evitar añadir sal las comidas. La manera más fácil de cocinar es agregar pues especies, y de esa manera pues podrán tener controlada la ingesta de sodio. También a nivel de la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué es lo recomendado? Pues una restricción moderada de proteína. Lo normal es que se recomiende una ingesta de proteínas en torno a 0,6-0,8 gramos por kilogramo de peso al día. Esto básicamente es una dieta normoproteica, una dieta ajustada para un paciente renal. Yo normalmente me voy más a 0,8 gramos por kilogramo de peso al día, ya que se ha visto que dietas de 0,6, 0,5 son dietas muy restrictivas, que aunque sí puede ser que retrase la progresión de la enfermedad renal crónica, por otro lado puede hacer que pierdas masa muscular con las consecuencias que eso puede tener. Lo que sí está claro es que bueno, hay un efecto renoprotector de esta reducción de ingesta proteica. Una persona que no tiene enfermedad renal crónica puede comer de 1 a 1.2 gramos de kilogramo de peso al día de proteína, pero una persona con una enfermedad renal crónica pues sí tiene una restricción moderada a 0,8. ¿Cuáles son las fuentes de proteína? Pueden ser fuentes de proteína animal o fuentes de proteína vegetal. La realidad es que diferentes estudios apoyan mucho más lo que serían las fuentes de proteína vegetal, ya que se ha visto cómo produce procesos alcalinos dentro de nuestro cuerpo, haciendo que incluso se retrase aún más la progresión de la enfermedad renal. Así que, bueno, lo normal es guiarse también por tablas nutricionales donde te dicen que por cada tantos gramos de proteína vas a tener tantos gramos de proteína como tal, o sea, de proteína animal vamos a tener tantos gramos de aporte de proteína, que es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que hacen es multiplicar su peso por la cantidad recomendada, buscar pues la composición de los alimentos que van a consumir, y de esa manera pues pueden hacer el cálculo aproximado, ¿vale? Luego, eso sería los fundamentos de la alimentación.
que sería como el objetivo o sería la función que debe hacer el paciente renal o el paciente que no quiere tener enfermedad renal o el paciente que quiere retrasar la progresión de enfermedad renal crónica y evitar en la medida de lo posible pues llegar a diálisis o llegar a trasplante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos para ayudarles a ustedes? Pues utilizar fármacos renoprotectores y antiproteinúricos. Como les he explicado, la pérdida de la proteína es lo más tóxico que hay para el riñón. Ya cuando hay un daño estructural en el glomérulo, se va a perder proteína. Lo que tenemos que hacer es intentar frenar esa pérdida de proteínas porque eso genera un círculo vicioso que hace que haya mayor daño, mayor fibrosis, mayor cicatriz y las unidades funcionales se van dañando, lo que es la nefrona se va perdiendo y va avanzando lo que es la enfermedad renal crónica. Entonces se basa en simplemente reducir la pérdida de proteínas por el riñón. Y el primer escalón terapéutico son fármacos que llamamos fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o pueden ser antagonistas de receptores de la angiotensina. Vamos, que les sonará en la consulta. Losartán, valsartán, telmisartán, etcétera. Normalmente, siempre que los iniciamos, les explicamos en qué consiste el efecto nefroprotector del fármaco y se ha visto que, pues, inicialmente, por su mecanismo de acción, puede haber elevaciones de hasta un 30% en el valor de la creatinina o una caída en el filtrado glomerular hasta el 30%, pero es por un mecanismo compensatorio, porque estos fármacos actúan a nivel de la arteria renal. Y entonces, al actuar a nivel de la arteria renal, pues puede haber esta caída del filtrado o este aumento de la creatinina, pero que es inicial y que incluso se mantiene. Nosotros mantenemos el tratamiento, luego se ve cómo ese riñón ya ha compensado y vuelve otra vez a bajar el valor de la creatinina y a subir el filtrado. O incluso puede ser que no lo haga, pero la proteinuria se reduce y se negativiza en muchas ocasiones, haciendo que ese riñón se mantenga año tras año de manera estable y sin progresar. Por lo tanto, la medicación que llamamos antihipertensiva, que es la que utilizamos nosotros para frenar la progresión de la enfermedad, tiene efecto triple, va a reducir la presión arterial, va a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y va a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos un objetivo en esa medicación antihipertensiva, que es mantener la presión arterial por debajo de 140-90, utilizando la automedida de presión arterial en domicilio, en casa. Y el tratamiento se va a individualizar en función de la tolerabilidad y el impacto en la función renal y electrolitos que tenga ese paciente. Por eso, pues nosotros normalmente iniciamos el tratamiento y hacemos controles analíticos a las semanas, a veces al mes, a veces a los dos meses. Eso se individualiza en función de cada paciente. ¿Qué otra medida tenemos para nosotros reducir la progresión de la enfermedad renal crónica? El control de la diabetes. Es muy importante el control de la diabetes. Nosotros lo hacemos a nivel de diferentes parámetros, valores de glucosa, valores de hemoglobina glicosilada. Eso lo individualizamos también en función de las características de cada paciente. Y actualmente, bueno, han surgido diferentes estrategias para controlar lo que sería la diabetes. Siempre se inicia por las modificaciones en el estilo de vida, que es lo que he hecho mucho énfasis en esta charla, porque es lo que más me interesa que el paciente haga. Y luego después se utilizan fármacos que se ajustan en función del filtrado de cada paciente, en función de ese filtrado glomerular. Han surgido nuevos fármacos como son los inhibidores de CGLT2 y los análogos de GLP-1, que son medicamentos que han sido como el boom en los últimos años, que nos han demostrado que pueden retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, porque además de que actúan para control de la diabetes, actúan a nivel de la proteinuria, de esa pérdida de proteína que es tan nociva y tan tóxica para el riñón. De manera que, bueno, ya hay muchos pacientes a los cuales se los he propuesto y los hemos venido iniciando en este último año desde que estoy en la consulta. Y la verdad que sí se ha visto una reducción en esa pérdida de la proteína y una estabilidad en la función renal. Pasa igual que con los otros fármacos, puede haber una disminución inicial del filtrado glomerular y un aumento de la creatinina, pero es una disminución inicial compensatoria por su mecanismo de acción, que simplemente se mantiene y que posteriormente se estabiliza y se ve cómo el paciente puede mantenerse sin progresión. Estos medicamentos también tienen sus efectos adversos, que yo los explico muy bien en la consulta. Puede haber en el paciente diabético pues, una disminución del nivel de glucosa y producir hipoglucemias. Para eso se ajusta pues, los otros fármacos que el paciente tenga, ya sea insulina o fármacos para la diabetes orales. Y también puede haber aumento de las infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, también en esos pacientes se debe individualizar o se debe dejar de usar si empieza a presentar múltiples infecciones o se puede hacer una pauta de profilaxis antibiótica. Eso ya se valora también en función de cada uno. Luego, otra cosa importante es que obviamente no todos los pacientes son candidatos.
los podemos utilizar hasta filtrados en torno a 25 o 20, pero por debajo de eso no lo podemos iniciar. Sí lo podemos mantener, pero no iniciar. Por eso, bueno, es muy importante lo que sería su inicio en estadios más precoces y no tanto en estadios tan avanzados, porque ya ahí el daño es irreversible y por su mismo mecanismo de acción, pues no podemos utilizarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Prevenir la toxicidad renal, con fármacos como los AINEs, que se utilizan muchísimo y se utilizan incluso mandados por otros médicos, recetados por otros médicos que no son nefrólogos y que, bueno, no tienen el conocimiento tan profundo de la especialidad y, bueno, por intentar aliviar el dolor del paciente, no toman en cuenta eso. Por eso yo les digo siempre a todos los pacientes de la consulta que cuando otro médico de otra especialidad diferente les inicia un fármaco, siempre lo consulten conmigo, porque es muy importante tener la sensibilidad de que estos medicamentos nos pueden afectar la función del riñón. Son medicamentos que son potencialmente nefrotóxicos, como puede ser el ibuprofeno, el ketoprofeno, el enantium, incluso también en ocasiones el tramadol a dosis no ajustada, el metamisol, que es el nolotil. Todos esos fármacos siempre tenemos que tener cuidado y ajustarlos a función renal, porque si no se acumulan y se incrementa su efecto tóxico renal. En pacientes que van a ser sometidos a contrastes intravenosos, siempre existe el debate o la disyuntiva de si se pueden hacer la prueba, no se la pueden hacer, qué podemos hacer para reducir la nefrotoxicidad. Y esto siempre es valorar riesgo-beneficio, es decir, si tú tienes como paciente una indicación vital que necesitas la prueba porque tienes, por ejemplo, una afectación valvular a nivel del corazón que es fundamental para reparar, pues tendremos que hacer la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que sanar ese corazón para que el riñón y la persona pueda estar bien. Entonces, siempre es valorar riesgo-beneficio. ¿Qué podemos hacer en caso de que el paciente necesite realizarse la prueba con contraste, pero tiene alto riesgo de producir toxicidad renal? Pues podemos incrementar la hidratación. Lo más importante es aumentar la hidratación los días antes y posterior a la prueba. Aumentar la ingesta de líquido en torno a 3 litros 2 días antes y 2 días después de realizarse la prueba con contraste. Y luego, pues, ajustar la medicación al filtrado glomerular y eliminar de forma transitoria algún fármaco que pueda afectar lo que sería la irrigación del riñón. ¿Cómo sabemos cuando hay nefropatía inducida por contraste? Normalmente, siempre que el paciente se somete al contraste, pues se programa un control analítico a la semana o a las 72 horas de haberse realizado esa prueba y se ve. Si la función del riñón se mantiene estable, no ha pasado nada. Si hay un incremento en el valor de la creatinina por encima del 30% o una caída del filtrado glomerular mayor al 30% con respecto a su basal, 3 días después de la administración del contraste y no hay ningún otro factor que haya podido influenciar, pues lo asumimos a nefrotoxicidad por el contraste. ¿Y qué hacemos? Pues un seguimiento porque una vez ya establecido el daño no podemos hacer nada. Simplemente seguimiento, ajustar la medicación y ver cómo se comporta ese riñón. En ocasiones el daño se establece y no hay retroceso y en ocasiones sí que es reversible. Lo más importante por eso es la prevención. Pues siempre que tengan una prueba, hablarlo con el médico que la indica, hablarlo con su nefrólogo para evaluar el riesgo y beneficio e intentar pues, ajustar la medicación e insistir en lo que sería la hidratación. Ahora, cuando no se puede detener esa progresión de enfermedad renal y vemos que el paciente va teniendo una progresión, ¿qué opciones tenemos? ¿No? A veces tenemos pacientes que tienen años estables con un filtrado en torno a 30, pero de repente empiezan pues, a perder esa reserva funcional renal que tenía y empieza a caer el filtrado a 20, progresa luego a 15 y luego cae a 10. Y bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Pues ya cuando el paciente empieza con un filtrado glomerular por debajo de 20, ya tenemos que empezar a orientar y orientar a sobre qué terapias o qué formas existen para sustituir la función del riñón. Y para eso tenemos a nuestro equipo de enfermeras que siempre nos acompañan en la consulta y que son expertas en el tema y nos explican detalladamente las opciones. A grosso modo tenemos lo que sería la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Sabemos que la hemodiálisis es una técnica de hospital que se realiza en el hospital solamente, aunque también hay técnicas de hemodiálisis domiciliaria donde el paciente se puede realizar la técnica, pero son pacientes muy seleccionados que tienen que tener tanto los recursos físicos como los recursos humanos para poder realizarse la técnica.
Y por eso siempre, pues, inicialmente hablamos de la hemodiálisis hospitalaria, la que se hace en el hospital. Normalmente son 3 sesiones que se hacen a la semana de 4 horas de duración, pero que también es un tratamiento que se individualiza mucho en función de las características del paciente, como por ejemplo aquel paciente que tiene función renal residual y que, pues, orina más de 2 litros al día, a pesar de tener una enfermedad renal crónica avanzada con criterios de diálisis, porque esa orina no es una orina de calidad, es una orina que permite, pues, por lo menos mantener equilibrado el volumen, los líquidos. Es un paciente que normalmente no se va a asfixiar y que tampoco va a tener retención de líquidos en las piernas, o sea, no va a tener edema. Entonces, en ese paciente se individualiza y quizás no se ofrecen 4 horas, sino que menos horas, quizás no son 3 días, sino 2 días. Eso se individualiza, entonces, en función de cada paciente. Luego tenemos la diálisis peritoneal, que es la diálisis que se hace en casa, que tiene también la ventaja de que el paciente, pues, se conecta durante la noche mientras está dormido. La máquina de diálisis peritoneal infunde el líquido a nivel de la cavidad peritoneal y hace como la función que hace el riñón de limpiar la sangre y eliminar los tóxicos. Y en la mañana el paciente, pues, se desconecta y en función también de características analíticas y propias del paciente, pues, se ve si hace falta hacerse un cambio manual o no hace falta. Bueno, todo eso se valora en la consulta ya de cada técnica. Y luego sería el trasplante renal, que la terapia renal de elección sería el trasplante renal. Es la que mayor calidad de vida nos ofrece, la que mayor también esperanza de vida y la que menos complicaciones cardiovasculares tiene, ¿vale? Sin embargo, no todo paciente es candidato a un trasplante renal. Normalmente en la consulta, también en estadio ya 4, se empieza a ver si el paciente es candidato o no a trasplante renal y también se empieza a ver si el paciente tiene la opción de trasplante renal de donante vivo anticipado. Es decir, es aquel paciente que vemos que está avanzando, que tiene criterios de progresión, que no tiene contraindicaciones para trasplantarse y que tiene la opción de que un familiar o un amigo le pueda donar un riñón y de esa manera, pues, el paciente puede incluso trasplantarse sin llegar a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. Como les digo, son pacientes muy seleccionados que deben ser sometidos a una serie de pruebas muy rigurosas para ver si tienen o no contraindicaciones y llevar a cabo todo el protocolo. Que ese trasplante renal de donante de cadáver vivo se hace en Tenerife. Entonces se hace acá todo el enlace, se hace toda la valoración y si no hay contraindicaciones se deriva para hacer más pruebas y finalmente ver si se puede trasplantar. ¿Vale? ¿Cuándo iniciamos hemodiálisis o diálisis peritoneal? O sea, ¿cuándo iniciamos diálisis? No hay un valor establecido de tasa de filtración glomerular para iniciar diálisis, ¿vale? Es decir, no es una receta que digamos que cuando el paciente tiene 15 de filtrado ya entra a diálisis. Se individualiza en función de la sintomatología de cada paciente. Sin embargo, niveles de urea por encima de 100 y filtrados por debajo de 10 son valores clásicos de referencia tras los cuales ya empiezan a aparecer síntomas urémicos, como los que había comentado, disminución del apetito, somnolencia, insomnio, sabor metálico en la boca, temblores, parestesia, piernas hinchadas, retención de líquido con dificultad respiratoria, etc. ¿Vale? En resumen, en función del filtrado glomerular y las características propias de cada paciente, se decide el inicio idóneo de la hemodiálisis. Lo ideal es que el paciente ya esté planificado hacia qué terapia va a ir, si va a ir a hemodiálisis, si va a ir a diálisis peritoneal. En pacientes que van a diálisis peritoneal, normalmente cuando el filtrado está en torno a 15, tenemos que ya derivarlos a la consulta de diálisis peritoneal para que implanten el catéter, ya que el catéter es un catéter que va a nivel de la cavidad abdominal y requiere una serie de medidas y una serie de procesos de cicatrización para que ese catéter esté listo y esté en condiciones óptimas para ser usado. De manera que ese proceso puede durar en torno a 4, 6, 8 semanas y teniendo previsión de que pueda haber algún desencadenante que nos empeore la situación renal, pues cuando el paciente llega a filtrados de 15, aunque esté asintomático, se deriva porque es un tiempo que lleva antes de empezar la diálisis. En cambio, el paciente que va a hemodiálisis normalmente, como decía, cuando está por debajo de 20, toma la decisión, se solicita lo que es la fístula arteriovenosa, que es la opción ideal para empezar lo que sería la hemodiálisis, y ya cuando el paciente tiene síntomas, pues se inicia de forma programada la hemodiálisis. Ahora, el trasplante renal, como había comentado inicialmente, es la terapia de elección para sustituir la función renal, ya que comparando con la hemodiálisis y la diálisis va a mejorar la supervivencia y la calidad de vida y además también a nivel sanitario es mucho menos, es menos costoso. Sin embargo, no todo paciente va a ser candidato.
porque entre otras cosas, aparte de las contraindicaciones, que la mayoría de pacientes renales es un paciente pluripatológico que tiene múltiples enfermedades, es decir, es un paciente que normalmente tiene hipertensión, además tiene diabetes, además tiene obesidad, además tiene insuficiencia cardíaca. Entonces es un paciente que al tener tanta comorbilidad, pues tiene que estar en una situación muy óptima para poder trasplantarse. Además, la demanda del órgano supera la oferta y por lo tanto requiere un tiempo adecuado para poder organizarlo, ¿vale? El momento ideal para valorar el trasplante, como había dicho, es el estadio 4, que lo hacemos en la consulta. Lo ideal es el trasplante vivo anticipado, que también ya lo comenté, ¿vale? Y el estudio se inicia cuando tengamos filtrados en torno a 18 y 20 mililitros minuto y el trasplante se plantea en torno a los 15 mililitros por minuto. Algunas indicaciones así que tiene que tener un paciente para poder iniciar su estudio para trasplante renal vivo sería que sea mayor de edad, que tenga un excelente estado de salud físico y psíquico, que esté conforme para la donación una vez se expliquen los riesgos y beneficios y que tenga ausencia de coerción y compensación económica. Esos son los criterios que tiene que tener un paciente para poder ser donante, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la importancia de la consulta de enfermedad renal crónica? ¿Por qué es tan importante acudir, hacer los controles y sobre todo seguir los consejos que se dan en la consulta, tanto a nivel de estilo de vida como de tratamiento? Bueno, como les he comentado desde el inicio, la enfermedad renal es un predictor de enfermedad cardiovascular, independientemente de otros factores como la hipertensión, la dislipidemia o la obesidad. Es decir, es un factor único. Si tienes enfermedad renal crónica, vas a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Así no tengas hipertensión, así no tengas diabetes, así no tengas obesidad. Entonces, por eso es muy importante llevar los controles para retrasar esa progresión y además controlar bien lo que sería pues, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, etcétera, para disminuir lo que sería este riesgo cardiovascular y el riesgo de la mortalidad asociada ya de sí a la enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues acá estamos.